Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy ya preparadito para el partidito frente al Besiktas. Vamos a darle a continuar. A ver qué pasa aquí. A ver. No tengo a Van de Beek porque se ha lesionado ni a Díaz. He metido a Martin, he metido a Odriozola. Y vamos a jugar con esta alineación. Podrían quitar a David Martínez, en verdad, y meter a Haaland. Es el Besiktas. Sí, vamos a meter así. Vale, vamos a hacer esto. Campillo en el centro. Y metemos a Haaland. Yo creo que puede ir bastante bien así. Vamos a ver las instrucciones. Rodríguez tirando. Vale, Fabián Ruiz no tira del todo bien. Campillo capitano, porque no estaba Van de Beek. Así que, perfecto. Vamos así, chiquets. Y a ver qué sale. A ver qué sale de esto, chicos. A ver qué sale. Vamos a quitar esto y vamos a darle a jugar. No tienen muy buen equipo. Valencia, entiendo que es el Valencia que estuvo en el Manchester City. Perdonad el corte porque saltó anuncio. Seguramente habéis visto un mini momento. Pero bueno, ya he descubierto una manera de cortarlo bien. Así que vamos para allá. Vamos a ver qué pasa. El Leicester al final ganó el otro partido, ¿eh? No lo tenía yo muy claro cómo habían quedado, no revisé eso. Y a ver qué pasa ahora contra el Besiktas. Parece que van a tener ellos la primera ocasión. Valencia una internada. Bueno, la sacamos de ahí. Asensio la tira hacia adelante, hacia Rodríguez. Vale. Venga equipo, venga. Vamos a ver si metemos un par de golitos al Besiktas, si nos quitamos ahí de problemitas y conseguimos ahí una buena clasificación. Marco Asensio para tirar el córner. Vamos a ver qué sale de este córner. Asensio, al segundo palo. A ver. Martínez tira, no tira. Odriozola la pone. Rodríguez la vuelve a tener. Nos quedamos en nada. Cabo Navarro. Rafa Martínez para Asensio. Asensio la mueve para Rodríguez. Campillo la tiene. La abre para Rodríguez. Rodríguez avanza. Haaland para Omar. Omarcito. Golito de Omar. Golito de Omar en el minuto 22. Asistencia de Haaland. Y puede ser una buena dupla ahí. Es un poco arriesgado jugar con tan poca gente en el centro, pero bueno, contra un Besiktas que tampoco tiene así mucha chicha, aparentemente, que somos superiores, pues oye, no viene mal. Borja Barrenechea no está jugando del todo bien, seguramente termine metiendo a Armer o a Cuesta, yo creo que tiraré más por Armer para que mejore, pero bueno, puede ir bastante bien. Una amarillita me han sacado, a ver qué ha pasado ahí, se ha quedado bugueado el juego, la típica del juego. A ver qué pasa, va a sacar la amarillita. ¿A quién? ¿Habéis visto eso? Bueno, medio partido concluido. A ver qué pasa. Campillo y Rodríguez, dos amarillas del tirón, ¿eh? Dos amarillitas del tirón. A ver si metemos un par de golitos más y hacemos los cambios sin ningún miedo y todo eso, chicos. A ver, saltamos esto. Rafa Martínez está jugando súper bien, ¿eh? Ojito con él. Vamos a hacer un cambio. Creo que voy a meter a Sensi por Rodríguez, por eso de la mala puntuación y que tiene una amarillita. Sí, voy a meter a Sensi mejor que a Martínez. Creo que sí. Y voy a meter a Cuesta de lateral, por eso de que... Bueno, pero Odriozola no suele jugar habitualmente. Entonces, Díaz ya se va a recuperar para el siguiente partido. Vamos a darle descanso a Martin, a ver qué pasa ahí. Está jugando bien. A ver, está jugando bien. No me la quiero jugar. Voy a dejar a... No me la voy a jugar. No voy a sacar a Cuesta. No me la quiero jugar. No está jugando del todo bien Borja Barrenechea, pero es que al final se tiene que notar ahí un poquito. Minuto 75... Me preocupaba el cansancio de cara a los siguientes partidos. Viene el Bilbao en el siguiente partido. Pero bueno, ya sabéis que voy a intentar. Voy a intentar hasta el final de todo en Europa o tal, que estemos ahí. A ver, minuto 92. No mejorar la salud. Eso nunca. Salvo que un canterano que tiene mucha progresión
se lesione y sean 20 y tantas semanas, sí que trataré de recuperarlo, pero voy a intentar no ponerlo en eso. Más que nada porque se pierde su progresión, no va a ir mejorando el chaval y no se lo merece. Nos llevamos el partidito frente al Besiktas. No sé cómo nos quedamos en la tabla de clasificación porque estaba hablando y se me pasó. No sé cómo han quedado los otros. El Leipzig ha ganado 4-0. Así que pues nada. El Real Madrid a la vez empatan. Vamos a ver, el Sevillita gana 2-0 al Español. Y el Atlético de Madrid 3-0 al Eibar. Bueno, el Levante, Real Sociedad, Betis. El Betis juega al mismo tiempo que nosotros. A ver, Morilas ahora no puedo. Bájate eso un poquito más. Sergio Martínez no puedo. Lo mismo para Unai Olmo. Todos llegará, todos llegará. ¿Vale? Chicos, que a Nujolan le había estado subiendo yo antes un poquito la moral. Va a quedarse ahí abajito, pero bueno. Odenthal, pues lo mismo, no puedo ofrecerte. Y Rubio quiere jugar más tiempo. Otra vez, chico. Otra vez. Otra vez. Me estás preguntando otra vez lo mismo. No puedo garantizarte. Venga, bájate eso un poquito. A ver. Está enfurecido porque no se ha cumplido una promesa. Pasaría. Jugador de rotación. Ya está, te pongo el jugador de rotación. Pero ahora ya está enfadado. Ahora ya está enfadado porque no tal. Bueno. Cosas que pasan. Vamos a darle a continuar. A continuar. Se me ha quedado ahí bugueado. Vista previa del partido. Vamos a ver un momento cómo está el entrenamiento. Creo que no puedo entrenar. No, me quedan 2 días, así que vamos a la táctica directamente. Ya están días, así que vamos a quitar a Cuesta de aquí, a Martín, a Odriozola. Y ya está Van de Beek. Vamos a quitar a Odenthal. Metemos aquí a Van de Beek. Van de Beek en el centro, me gusta más. Y es el Bilbao. Es un rival complicado. Pero vamos a, yo creo que a jugar así. Vamos a jugar así con Haaland. No, espera, espera, espera. Vamos a ver un momento la táctica. No, hacia este lado. Campillo no puede tirar esto. Va a tirar Van de Beek. Y Asensio, pues Asensio, que lo tira Asensio. Y está Haaland, pues lo va a tirar Haaland. No hay ningún inconveniente. Vale, el Barcelona juega al mismo tiempo que nosotros. ¿Y cómo quedó el Betis? No sé cómo quedó el Betis. Ha ganado el Betis, ha ganado. Se ve claramente, con 27 puntos. Creo que no llegamos a ver nosotros el resultado, pero bueno. Todos están para arriba, bien de química, así que bastante bien. Campillo sube una barbaridad, ya Haaland también y Fabián Ruiz también de popularidad. Y vamos a ver si tenemos suerte, no nos salta anuncio. Ahora vemos. ¿Salta anuncio? No salta anuncio, chicos. No salta anuncio. Vamos a ver si logramos llevarnos los 3 puntitos frente al Bilbao que empieza apretando. Y sacan ellos de portería. A ver si la lían. La lían. Efectivamente, Asensio solo. Asensio solo. Frente al portero. Oh, cuando Asensio falla estos ya de primeras y va presionado. Mal augurio. Mal augurio. Asensio es clave, ¿eh? Asensio es clave para esto. Unai López. Bueno, no sé si es Unai. Creo que sí que es Unai López. Tiene amarillita. Fabián Ruiz. Asensio. No, 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 no. No me metáis gol. No me metáis gol. Uf. Uf, qué cerca estuvo. Uf, qué cerca estuvo. Asensio. Vamos ahí, Fabián Ruiz. Fabián Ruiz. Nah, no hubo ocasión buena para llevarnos ahí. El Barça ya va ganando 0-2. Se sube a la tercera plaza, sí. Iba a decir planta. Digo, no, no, no. A la tercera posición. Vamos a decirlo así bien. Asensio. Asensio la puede liar para Haaland. Haaland solo, Haaland que parará y te la pasará para atrás, siempre hace lo mismo. No sé qué le pasa a este chaval. Martín, Campillo, vamos a quitar la musiquita a todo esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Golito de Asensio de cabeza. Este chico no para de meter goles, este chico no para de meter goles. Qué pena que su progresión ya se haya parado, tío. Qué pena, porque yo creo que podía haber subido un poquito más. Golito de Asensio en el primer tiempo. Antes del descanso, que nos vino muy bien. A ver si hay una segunda opción. Me he puesto nervioso cuando se ha puesto esa opción. A ver, a ver, a ver. Haaland solo, Haaland solo. ¿La parará y se la pasará a Omar? ¿O se la tirará él? Se la tira él. Y golito, 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 golito.
Golito de Haaland, espectacular, 2-0 frente al Athletic de Bilbao. Y meteré a Rubio, le daré minutitos a Rubio. Vamos a ver, descanso. Pase largo para Omar. Para mí era fuera de juego, para mí era fuera de juego. Omarcito se levanta el portero y la falla. ¡No! Podía ser 3-0 y podíamos meter a Rubio ahí perfectamente. ¡Qué pena, chicos! ¡Qué pena! Vamos a ver. Omarcito, no, descanso, descansito. Qué pena, chicos, que nos pudimos haber puesto 3-0 al descanso. Díaz no está jugando del todo bien, pero también no han tenido mucho movimiento. Haré un cambio, quitaré a Martin, meteré... Igual meto a Armer un poquito ahí. Vamos a ver, Campillo. Campillo, Van de Beek, Van de Beek, Omar, Omarcito. Omarcito para Van de Beek otra vez. No, a Haaland, a Haaland. Y golito de Haaland. ¿Qué dupla tenemos ahí arriba? ¿Qué dupla? En este partido está triunfando más Haaland. Un poquito menos tal. Vamos a quitar a Marco Asensio, que está... A ver, vamos a analizar bien. Voy a quitar a Marco Asensio, que está ahí un poquito más cansado, y a Rafa Martínez y a Martín. Vale, los dos laterales. Vamos a quitar a Asensio. Vamos a meter a Rubio, me la juego en triple delantero. No, de hecho vamos a poner a Omar un poquito atrás. Vamos a quitar a Armer y a Martín. Vamos a meter a Armer, perdón, y a Odriozola. Yo, Fabián también estaba ahí un poco cansado, pero bueno, Fabián tengo recambio para el siguiente partido. Creo recordar que no era así tampoco muy... un rival muy duro, así que le dejamos ahí un poquito de descanso. A ver si tenemos alguna otra opción. Omar sacando córner no me gusta. Esto lo tengo que revisar. A ver si termina esto en gol. Tiki-taka, pum-pam... Nada, cae uno ahí en el área, no es nada. Mirar a Armer, mirar a Armer. Es que vaya viga, vaya bigallote. Vamos a parar esto un momento. Vamos a ver las instrucciones. Omar, no puedes estar sacando corners. No, 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 me niego, me niego. Va a sacarlo. Va a sacarlo Ruiz, Fabián Ruiz. Y el resto ya, ya está. Capitán Van de Beek. Vamos, 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 equipo. A ver si puede... Odriozola un poquito baja la valoración, ¿eh? Lo poco que está jugando le está bajando. Rubio también no tiene así mucha opción. Vamos a ver, Barrenetxea para Van de Beek. Van de Beek, qué crack, tío. Ha subido ahí a 91. Qué espectáculo. Y mirar a Armer. Armer, paso en largo para Armer, para Omarcito. Omarcito solo, solo, solo. Y golcito de Omar. 4-0. Vamos, 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 vamos. Vaya dupla delantera que tengo. Vaya dupla delantera. Y con Asensio por detrás. Es que qué espectáculo, tío. Qué espectáculo va a ser este año. Qué espectáculo. ¡Oh! ¿Tiene la Kanté? No, pero no será Kanté el del Chelsea, ¿no? No, tiene que ser otro. Tiene que ser otro. Digo yo, digo yo. A ver, a ver, a ver, que nos la lían. Armer corta el balón. Que eres un bigallón. Kanté. Y me mete Kanté. Me mete Kanté. Ay, qué pena. Ya estaban... terminando el partidito y me la lía. Me la tiene que liar Vesga. Nada, vale. Nos llevamos el partidito, chicos. Nos llevamos el partidito bastante, bastante bien. Haaland MVP. Y vamos a darle a continuar. Va a haber mucha pelea este año. 5-0 el Barça. Va a haber mucha pelea este año por los MVPs. Porque, ojito, vienen Granada y Leicester para el siguiente vídeo. Ogusu, no te vas a querer ir. La historia de siempre. La historia de siempre. Ogusu, no te quiero en el equipo. No me dejan librarme de ti. No te quieres ir ni vendido, ni cedido, ni nada por el estilo. Estamos a día 10. No sé cuántos días me quedan para poder entrenar. Me quedan 2 días. No hay ninguna noticia más. Vamos a darle a continuar. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa, chiquets. A ver, estamos ya día 13. No, Zidane, Luka Zidane. Ah, ya no es necesario, Luquita Zidane. Vale, vamos a darle a continuar el entrenamiento. Pausaré para que veáis el resultado y dejamos el vídeo por aquí. Tengo moneditas para darle a un entrenamiento más, así que pues espectacular, espectacular. Fran Rubio sube a 86, ya se va a pelear ahí la titularidad. Haaland se me va a quejar, Haaland se me va a quejar. Pero es que vienen pisando fuerte los canteranos. Ya os dije que Haaland era para una temporadita. Nada más. Y son cosas que pasan. Voy a ver el vídeo. Ahora nos vemos.
Ya estamos aquí, ya hemos visto el vídeo. Bueno, ya he visto yo el vídeo, es unos segunditos. Y Fran Rubio va a seguir subiendo. Y Villarejo, ¡ay, Villarejo! ¡Ay, Villarejo, que voy a tener un portero de 90! Voy a tener un portero de 90. Aquí en un Haaland se va a poner en 84. Estamos potenciando mucho, mucho el ataque. Por eso los defensas no están creciendo tanto. Pero bueno, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Debería mejorar el portero. Es lo que más debería mejorar, pero bueno. Villarejo va a seguir subiendo. David Martínez, fijaros ahí que va a subir ahora a 84. O debería ya. Rodríguez, date un paseíto, ¿vale? Mete dándote un paseíto porque creo que vas a empezar a jugar menos todavía. Campillo parece que va a seguir subiendo un poquito, no mucho. Donny van de Beek también. Y ya el resto, ya Odriozola, Sensi, Ruiz, Ogusu, Cuesta, pues nada, Barrenechea, Díaz, Asensio, por desgracia, no van a seguir subiendo. Vamos a darle a esto y dejamos por aquí. Con un portero de 80, de 90. Un portero de 90 sería espectacular ya, un portero de 90. Efectivamente, nos quedamos con las ganas. Efectivamente, nos quedamos con las ganas. No tengo más moneditas. Keanu Haaland 84. Keanu Haaland 84. Ojito, 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 porque se va a venir una guerra brutal por la titularidad. Chicos, tenemos ahí a Lukita Zidane mal. Vamos a meter a Thielmann ahí, convocado. No sé cuántos partidos. Son 6 días. Yo creo que se pierde un partido, ¿no? Ponía que se perdía un partido. Toca el Granadita. A ver, sí, se pierde el partido del Granada. Se pierde el partidito del Granada. Esperemos que no pase nada con Villarejo. Y estamos a día de partido, no. Voy a ir pasando, yo voy a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.